Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo tejer una hermosa capota en la técnica de dos agujas. Es un proyecto muy fácil, muy clásico para los bebés, para los niños, que estoy seguro que les va a encantar. Y en esta configuración de tejido es muy, 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 muy fácil de, de tejer. La verdad es que... Siguiendo el mismo procedimiento que les voy a compartir ahora mismo, van a poder realizar diferentes diseños. Y bueno, pues miren, está terminado con un pequeño encaje oland que anteriormente ya hemos visto también aquí en el canal. Un cordoncito de borde corte que también ya les he compartido eh, tiempo atrás. Y bueno, pues un punto que también ya les he compartido en el canal junto con un punto musgo. Está hecho con agujas rectas. Esto ha abierto el proyecto, así que si tienes unas agujas rectas del 3.5 milímetros, las puedes utilizar o bien unas 3.0. Si cambias de eh, número de agujas, nada más cuida que no aumentes tantos puntos para que el proyecto que te quede bien o según la talla que tú necesites. Bueno, pues vamos a comenzar para ver el paso a paso de esta hermosa capota en la técnica de dos agujas. Bien amigos, para este proyecto voy a estar utilizando una lana para unas agujas de 4.0 milímetros, pero voy a utilizar aguja 3.5 milímetros. Incluso si pudiesen utilizar una lana más finita, eh, mejor para que tenga un mejor eh, resultado, aunque este queda bien, con una lana más finita queda muchísimo mejor. Entonces, para comenzar, lo pueden hacer con agujas rectas o agujas circulares, como lo prefieran. Yo voy a utilizar agujas circulares por comodidad de grabación, pero no. Influye en lo absoluto, si es recta o circular. Vamos a urdir 9 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya que nosotros hayamos eh, puesto 9 puntos en nuestra aguja, vamos a empezar a tejer los primeros 9 puntos de principio a fin en punto del derecho. Cuiden amigos de no tejer la colita. Ah, y les recomiendo que dejen una hebrita larga eh, para cuando comiencen, ya que esa nos va a servir para hacer una costura que posteriormente vamos a ocupar. Así que bueno, pues sí dejen una hebra larga para que puedan hacer la costura y no tengamos que estar añadiendo más hilos de los necesarios. Listo, he tejido mis primeros nueve puntos, ahora voy a pasar la hebra por un costado a modo de enrollar el punto que quede de esta manera y voy a trabajar de la siguiente manera. Primer punto sin tejer, ahora voy a hacer un una lazada, hebra o basta. Nuevamente un derecho, una lazada, hebra o basta, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho. Una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y concluyo con una lazada y dos puntos al derecho, de acuerdo. Nuevamente giro la labor y estas vueltas que son las vueltas impares las voy a trabajar todas, todas, todas al derecho, porque estamos haciendo punto musgo. Básicamente, amigos, por las vueltas pares es sobre las cuales voy a ir aumentando los puntos. Ya que hayan terminado, vamos a trabajar de la siguiente manera. Ahora tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Volvemos a trabajar. Primer punto sin tejer, segundo punto al derecho y ahora una lazada. Nuevamente, dos derechos, una lazada, así durante toda la fila. Dos derechos, una lazada. Dos derechos, una lazada. Dos derechos, una lazada. Dos derechos, una lazada. Dos derechos, una lazada y concluyo con dos derechos. Siguiente fila, todos los puntos al derecho. Ahora, siguiente fila, amigos, van a ser 1, 2, 3 puntos al derecho, una lazada. 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 1, 2, 3, lazada. 1, 2, 3, lazada. 3, lazada. 1, 2, 3, lazada. Y siempre, amigos, voy a concluir de este lado con una lazada y dos puntos al derecho. Siempre, siempre. Lo que voy a ir creciendo van a ser todos estos eh, abanicos. Los que no van a ir creciendo son estos últimos dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces... Después voy a tener 4 derechos lazadas, después 5 derechos lazadas, 6 lazadas, 7 lazadas, 8 lazadas, 9 lazadas, 10 lazadas, 11 lazadas, 12 lazada, 13 lazada y hasta allí yo me detengo. Bueno, vuelvo con ustedes en ese momento para que lo puedan hacer. El procedimiento es exactamente el mismo, solamente que vamos a ir cambiando los puntos de separación entre lazada y lazada según nosotros los vayamos aumentando. Bueno, pues vuelvo con ustedes en ese momento para mostrarles. Pues bien amigos, miren, yo ya he terminado eh, mi proyecto, o bueno, de hacer las lazadas. Terminé eh, teniendo como separación 13 puntos en esta parte del abaniquito, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de haber terminado, voy a hacer la última fila eh, para tejer las, la, las lazadas o bastas. Y bueno, pues ahora voy a separar los puntos para darle forma a este proyecto. Para separar y darle forma al tejido, voy a necesitar un hilo con una aguja. Y bueno, esta puede ser una lana de contraste, no importa el consor, tiene que ser un restito de lana. Voy a tejer los eh, 13 primeros puntos contando el punto de borde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12 van a ser, se supone que en este momento yo debería separar con 13, 14 y lazada pero pues ya no lo voy a hacer porque ya no necesito más, ok, ya que haya tejido estos los voy a sacar de la aguja amigos y voy a introducirlos en esta lana de descarte para posteriormente retomar los puntos, entonces van a ser 12 puntos en espera, listo, bueno, ya que los tengan aquí, reservamos todavía la aguja. Y ahora vamos a tejer todos los puntos en punto del derecho. Esto recuerden, lo estoy haciendo por el lado derecho de la labor. Y vamos a tejer hasta antes de los últimos 12 puntos de esta fila. Ahora les digo cuántos puntos son. Y bueno, amigos y amigas, cabe mencionar que en esta eh, fila que yo estoy haciendo ya de punto derecho, no voy a hacer ningún aumento. En este momento yo ya conseguí la circunferencia que yo necesito, así que bueno, pues ya no voy a hacer ningún aumento. En caso de que ustedes quisieran una capota más grande, bueno, pues entonces continúen haciendo aumentos o según su tensión eh, pueden seguir trabajando, ¿de acuerdo? Si la quieren más pequeña, pues entonces reducimos la cantidad de eh, aumentos que nosotros hacemos y pues va a quedar más pequeña. Es muy fácil de tejer estas capotas en esta técnica. De esta manera, pues bueno, quedan súper bien, se trabajan muy fácilmente y bueno, no hay tanto pierde. Listo, entonces recuerden, voy a tener 12 puntos antes de terminar. Cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12 y allí es donde me detengo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Bueno, pues nuevamente con la aguja voy a enhebrarla, pero ahora del otro lado, porque la punta quedó de este lado. Voy a enhebrar la aguja. Y voy a meter esos 12 puntos que no he tejido en la lana de descarte. Así que los saco de la aguja y meto los puntos en la lana de descarte que tienen que ser nuevamente 12. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con estos puntos? Bueno, que después los voy a retomar amigos y esto me va a funcionar para la parte de la nuca. Ahora, esta siguiente fila que voy a hacer, amigos, ya no voy a enrollar la lana como lo venía haciendo en la parte del musgo de esta manera, sino la voy a pasar por aquí arriba. <coughs> y voy a tejer ahora una fila del revés. Voy a hacer tres filas del punto jersey, o sea, con esta es la segunda, así que me falta una más. Bueno, voy a hacer cuatro. Cuatro filas en punto jersey para eh, un detallito que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces... Una fila del derecho, una fila del revés, así hasta tener cuatro filas. Y el número total de los puntos que yo tenía, amigos, son de 100 puntos. Son 24 para acá y 76 para la parte del eh, del gorrito que vamos a estar tejiendo. 24 de la nuca y 20, eh, 76 par, eh, puntos para la, eh, darle forma a la capucha. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Espero que tengan los mismos y si no, no hay inconveniente, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Bueno, vamos a seguir tejiendo nuestros puntos en punto del derecho en esta fila y una fila del revés. Y vuelvo con ustedes para el siguiente detallito. Bueno, después de hacer nuestras tres filas en punto jersey, cuatro filas en punto jersey, vamos a trabajar así. Primer punto sin tejer, segundo punto al derecho, voy a hacer una lazada y dos puntos juntos. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a concentrar en esto, enlazada dos juntos y ahora siete derechos. 1 2 3 4 5 6 y 7. Esto es lo que vamos a repetir, amigos. Lazada dos juntos y siete derechos. 1 2 3 4 5 6 y 7. Lazada Dos juntos y siete derechos. Así hasta el final de la fila y vuelvo con ustedes antes de concluir. Bien, miren acá, yo terminé con mi lazada. Bueno, mis siete puntos, entonces tendría que hacer lazada dos juntos, pero se va a deformar el tejido. Entonces, en esta parte nada más voy a hacer lazada. En la parte final lazada, dos juntos y dos, cuatro, seis puntos al derecho. Y ahora si sí hago lazada, dos juntos y punto de orilla acuerdo Esto amigos, eh, nada más para que no se afecte mi diseño o mi tejido y listo. Si lo quisieran omitir, bueno, también lo pueden hacer, pero con este pequeño, eh, esta pequeña trampita lo podemos eh, mantener bien de principio a fin. Ahora, todos los puntos al revés, después una fila al derecho, otra fila al revés. Tres hileras en punto eh, jersey. Esta del revés, del derecho, del revés. Del derecho, cuatro. Cuatro filas nuevamente en punto jersey. Bueno, ya que tengamos nuestras cuatro filas en punto jersey nuevamente, ahora vamos a tejer todos los puntos al derecho por el lado revés del tejido. Y vamos a tejer cinco filas en punto musgo. O sea, todos los puntos al derecho. ¿De acuerdo? Por todas las filas que serían cinco. Una vez que nosotros terminemos esas cinco filas, lo vamos a ir repitiendo amigos este procedimiento hasta que nosotros tengamos la cobertura de la, de la carita del bebé o de la personita a la que le estemos tejiendo. Esto se le llama profundidad. Entonces vamos hasta que tengamos la profundidad que nosotros necesitamos. Bueno, pues entonces ahí nos detenemos. Bueno, yo sugiero ya cuando ustedes estén calculando que eh, un poquito antes de tener la profundidad completa, unos centímetros antes, eh, paremos para que entonces hagamos el holand y no esté así como muy uh, de fuera o muy sobrecargado. Y entonces pueda lucir bien este proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a hacer estas cinco filas, les muestro y vuelvo. Eh, Permítanme rectificar amigos, van a hacer tres filas solamente en punto musgo para que se formen dos chinitos, ya que si nosotros hacemos las cinco filas tendremos dos vueltas de más y entonces el diseño se tendrá que acortar todavía más. Entonces eh, les recomiendo que nada más hagan tres, ya si ustedes van a hacer una capota más grande como para tres años y así, bueno, pues entonces si sí, implementen eh, <coughs> la de cinco filas de musgo. Pero en este modelo de bebé les recomiendo solamente hacer tres para formar dos chinitos. De acuerdo, y entonces nuevamente empezamos tejiendo cuatro filas al derecho. En la quinta fila hago mis dos puntos al derecho, lazada, dos juntos, siete derechos. Y concluyo con eh, lazada, dos juntos, seis derechos, lazada y dos juntos y dos puntos al derecho. ¿De acuerdo? Como ya lo vimos en, anteriormente, lo mismo que hicimos hace ratito, lo vuelvo a repetir hasta tener, ya les digo, la profundidad necesaria. Lo voy a hacer y les vuelvo a mostrar. Bien amigos, miren, yo he repetido una, dos, tres veces este motivo y terminé con mi borde de punto musgo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle forma al holand. Para eso voy a empezar a contar desde el punto número uno. Dos puntos al revés sería uno y dos puntos al revés. Así comienzo. Hago una lazada y un punto al derecho. Este es el comienzo de mi hollán. Ahora, ¿cuál es la repetición? Bueno, van a ser uno, dos, tres puntos al revés, una lazada y un derecho. Eso es lo que voy a ir repitiendo. Tres revés, uno, dos, tres revés, lazada y un derecho uno, dos, tres revés, lazada y un punto al derecho. Así hasta concluir con la fila y vuelvo con ustedes antes de terminar. Y nosotros concluimos acá con lazada y dos puntos al revés. No, lazada, perdón, un derecho y un punto al revés. ¿De acuerdo? Así es como concluimos por la cantidad de puntos que nosotros tenemos. Las vueltas eh, por el lado revés del tejido vamos a trabajar los puntos como se presenten. Las lazadas, amigos, se van a trabajar del revés y los tres derechos esos siempre se van a tejer pues al derecho. Ahora aquí sería un revés y la lazada también se teje del revés, de acuerdo? Entonces cada que ustedes se encuentren una lazada recuerden que la deben de tejer en punto del revés. Bueno, pues Aclarado esto, voy a continuar. La siguiente fila por el lado derecho de la labor, voy a tejer dos puntos al revés, lazada, uno, dos puntos al derecho. Y repito, tres revés, lazada, dos derechos. Tres revés, lazada, dos derechos. ¿De acuerdo? Así hasta el final de la fila, amigos. Y en el final de la fila vamos a trabajar de la siguiente manera. Tres revés. Lazada, dos derechos y un punto al revés. Ok, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En la siguiente fila la voy a trabajar como se presente. Y ahora se presentarían con tres revés, tres derechos. Voy a crecer, amigos, hasta que yo tenga. Eh, Tres derechos, tres revés, tres derechos. Bueno, vuelvo con ustedes en ese momento. En esta siguiente fila voy a trabajar nuevamente dos puntos al revés, lazada y tres derechos. 1 dos, tres derechos. Y voy a ir repitiendo tres puntos al revés, lazada, tres derechos. Esta es la repetición, amigos. Tres puntos al revés, lazada, tres derechos. Y vamos a terminar como nos lo indique el motivo. De acuerdo. Ahora sí amigos, en la siguiente pila vamos a rematar los puntos. En este caso los voy a rematar como se presenten. Voy a tejer los puntos del revés al revés y voy a montar el anterior. <coughs> los puntos del derecho los tejo al derecho y monto el anterior también sobre estos puntos, ¿de acuerdo? Quedé básicamente con 4 de derecho y tres puntos del revés. Mm, si quieren hacer un más grande también es válido, pero ya no se los recomiendo porque... Eh, en proporción al tamaño del proyecto, eh, esto es lo que le queda bien. Sin embargo, pues si lo quieren más ancho, también se puede hacer, siguiendo el mismo procedimiento, aumentando puntos. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo ya no se los recomiendo, pero lo dejo a elección. También depende del tamaño del que estén o la talla que estén realizando. De acuerdo, y miren cómo se ve muy bonito. Bueno, pues concluyo y le damos finalización a este proyecto. Bien amigos, así es como debe de verse nuestra capota, ya casi la estamos finalizando. Este boleto le da muchísima vista, la hace ver súper linda, entonces se los recomiendo para que lo hagan. Bien, ahora respecto a esta parte de la de atrás, recuerdan que nosotros estábamos eh, haciendo los bordecitos de acá. Bueno, pues voy a hacerlo de esta manera. Este orificio puede quedarse o pueden omitirlo eh, pasando el hilo por todos estos puntos. Según ustedes lo prefieran, yo lo voy a dejar porque le da más vista a mi proyecto, además escalado. Y voy a ir pasando el hilo y la aguja por eh, estos bordecitos que yo venía formando con el, eh, el hilo, ¿de acuerdo? Cuando iba tejiendo con la lana. Bueno, pues voy a unir por estos bordecitos hasta la parte de acá. Para empezar a darle forma a mi capota y ya estamos en la parte final bien ahora voy a hacer lo siguiente de donde yo eh, corté el hilo donde terminé mi fila del poladito eh, y donde empieza la fila número uno del musgo la base voy a empezar a meter o a retomar puntos remontar puntos más bien dicho entonces, voy a remontar puntos con la aguja con la que he venido tejiendo todo el proyecto. Voy a ir retomando puntos. Por eso es que les decía yo que dejáramos los puntos en cadena para que nos fuese más fácil. Aquí, amigos y amigas, vamos a reducir un poquito el tejido cuando nosotros tomemos este punto, porque esta cadena equivale a dos filas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se empieza a reducir un poquito el tejido, que es lo que yo necesito para que en el cuellito quede más cerrado. Bueno, pues entonces voy a retomar todos los puntos que sean posibles y eh, los que dé la cadenita, de acuerdo. Ya no remonten más o en caso de que lo llegasen a necesitar, bueno, pueden ir remontando un poquito más, pero yo nada más voy a retomar estos de la cadenita. Ahora miren, ya que he llegado aquí a esta parte de donde están este, estos puntos que tengo acá, pues los voy a tejer en punto del derecho, uno a uno. Cuidando no tejer la lana azul en este caso. Y bueno, así voy a hacer hasta retomar nuevamente los puntos del otro extremo. Ya que estén retomados todos los puntos, se tiene que ver así. Y ahora voy a tejer 5 filas en punto musgo. Pueden ser de 5 a 7, ya aquí nuevamente lo dejo a su elección. Pero bueno. Pues yo voy a tejer solamente cinco filas, de acuerdo. Y bueno, amigos y amigas, después de eso rematamos y ya habremos concluido con nuestro proyecto. Así que nos vemos en la parte final de este proyecto, rematando ya los puntos. Aquí estoy retomando los puntos que tenía pendientes y listo. Entonces recuerden, son cinco filas eh, las que yo voy a hacer de punto musgo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, ya para esta parte final amigos y darle eh, forma al cordoncito que va a sujetar en nuestra capota, necesitamos remontar tres puntos en esta dirección. Uno, dos y tres puntos. Eh, para que podamos empezar a tejer nuestro cordoncito. Entonces, ya que hayamos tejido los tres primeros puntos, vamos a dejar nuevamente una hebrita larga y voy a trabajar estos tres puntos en punto del derecho. 1, 2 y 3. Nuevamente voy a pasar al otro extremo de la aguja y voy a trabajar estos tres puntos al derecho una vez más, pasando la hebra, miren, de aquí hasta acá, así pasándola por detrás. Esto lo pueden hacer con aguja recta o con aguja circular, eh, también como lo prefieran, no hay inconveniente. ¿Listo? Nuev o pueden, por ejemplo, si están haciendo con una aguja convencional, regresen estos puntos a esta aguja, a la aguja izquierda, y vuelven a tejer tres derechos. 1, 2 y 3 derechos. Vuelven a regresar a la aguja eh, izquierda y empezamos a tejer 3 derechos nuevamente. 1, 2 y 3. Y así sucesivamente hasta que tengan un cordón de aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo. Una vez que tengan el cordón ya tejido, vamos a meter la aguja por los siguientes tres puntos, que son estos, y vamos a sacar solamente uno. Vamos a jalar fuerte, <coughs> vamos a cortar, y vamos a pasar este, este hebrita por esta parte del eh, último punto. De esta manera, miren, así. Jalamos a modo que se forme otro bucle y pasamos ahora sí esta última hebra por aquí para que quede mayormente reforzado y después no tengamos inconveniente con que se esté desatando esto. Cortamos con una hebra ahí, o incluso pueden ocultar esta hebra en la parte del cordón y listo. Vamos a ver nuestro resultado final. Y bien, amigos, miren, pues este es el resultado final de nuestro proyecto. Como notan, es un proyecto fácil, rápido, sencillo. Queda súper, súper bonito. Así es como eh, luce ya en el maniquí. Y miren, así es como se ve por la parte de atrás. Ya lo ven, es súper práctico, súper bonito. Estoy seguro que les va a gustar tanto como a mí. Y bueno, pues les invito a que lo realicen y a que se suscriban aquí en el canal. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chau, chau.